Amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog directamente de aquí del estudio de Lacho TV. Y bueno, ¿qué está pasando? El video pasado hablamos de Kanye West convirtiéndose al cristianismo. Si no lo han visto, por cierto, pueden darle clic aquí a la pestañita o buscarlo en la descripción y véanlo y regresen. Y ahora es el turno de Rayleigh. Y nadie la apostaba. Hace unas pocas semanas, Jesús Adrián Romero, quien es uno de los principales cantantes de la música cristiana, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, sacó su más reciente concierto titulado Origen y Esencia, como siempre con sus letras tan profundas, música con muchos detalles. Prefiero quedarme en este desierto si tú vas. Pero la novedad en este concierto fue la participación de un cantante muy conocido en la música secular. Y estamos hablando de Rayleigh. Por favor, den un aplauso para recibir a Rayleigh. Sí, escucharon bien, Rayleigh. Rayleigh, Rayleigh, Rayleigh. El ex vocalista de Elefante. Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento. Y es que después de varios años de haberse alejado de los escenarios, hace poco regresó con su más reciente álbum titulado Metamorfosis. ¿Y qué significa metamorfosis? Metamorfosis significa cambio o transformación de una cosa en otra. ¿Rayleigh se habrá transformado? ¿Se habrá convertido de sus malos caminos? Y es que el cantante se había alejado de los medios por sus problemas con las adicciones y el alcoholismo. Pero hace unos años decidió dejarlo radicalmente y convertirse en una nueva persona. De hecho, una de sus nuevas canciones, todo lo que está pasando me gusta, todo lo que está pasando me gusta, habla de él mismo siendo otra persona. Todo lo pasado, bueno y malo, ya pasó. Una persona que dejó el alcoholismo y las adicciones. Me gusta el mar, me gusta el sol, me gusta Dios. Y que ahora ve la vida de diferente manera. Todo lo que está pasando me gusta. Y que todo lo que está pasando le gusta. Todo lo que está pasando me gusta. Otra también de sus nuevas canciones, 16.437 días. 16.437 días. Sí, escucharon bien, 16.437 días. Suena raro para un título de canción, pero la verdad es que la letra está increíble, tienen que escucharla. Hay un milagro entre nosotros. Y en verdad creo que se la escribió a Dios. Nunca estuve solo, que siempre me quisiste. Ya que habla de que tuvieron que pasar 16.437 días para encontrar a una persona. 16.437 días para encontrarte. O sea, 47 años. Y esa persona seguramente es Dios. Pero bueno, volviendo con el tema de Jesús Adrián Romero, antes de comenzar a cantar la canción Que seas mi hogar. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Muy bonita, por cierto. Rayleigh menciona estar agradecido con una persona que le compartió de la música de Jesús Adrián. Seguramente Beatriz estará muy feliz por lo sucedido. Ella fue quien me compartió tu música. Y también menciona que este dueto seguramente es una oración contestada. Creo que para ella debe ser una oración contestada, me imagino, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo así lo creo. Donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma. En verdad me da mucho gusto ver a cantantes de la música secular tan influyentes, tan reconocidos como Rayleigh, ahora cantándole a Dios, aunque sea una canción. Es en tu presencia donde vuelvo a revivir. Y en verdad me parece espectacular la valentía de Jesús Adrián Romero al invitarlo, sin importar lo que fueran a decir o hablar de él. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro. Aún no se sabe a ciencia cierta si Rayleigh es o no cristiano, pero creo que va por muy buen camino. No sé ustedes, pero a mí me encantaría escuchar más duetos como este. Que seas mi hogar. Bueno, y hasta aquí
aquí el videoblog. Espero que les haya gustado. Comenten aquí en la parte de abajo y regálenme un like. Se vienen más videos al canal, no solamente de este tipo, sino de todos los que hemos estado haciendo anteriormente. Si no sabes de qué te estoy hablando, ve y revisa mis videos. Hay contenido variado, hay contenido de todo tipo para toda la familia. Y suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo video. Nos estamos viendo en un video nuevo. ¡Chao!